recién llegados desde la República Oriental del Uruguay y con la participación... Llama el polaco. Dale. Apurate, dale. No te voy a perder eso. No te distraigas, chapar. Apurate. Cuidado, dominado. ¿A dónde fuiste anoche? ¿No te viene el boliche? ¿Qué estás haciendo? Cosas mías. Sí, es... por favor. ¿Eh? ¿Qué, estás celoso? Nah, no, no te enojes, que te pones más lindo. No, si yo no me enojo, simplemente te digo. Qué linda hora, ¿eh? Polaco. ¿Qué te sientas, pelotudo? ¿No lo viste a Gómez cuando entraste? Sí, lo vi. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Pero, escúchame, ¿qué tenés en la cabeza? ¿Cuál es el problema? Mira, mira la llave que le hiciste. ¿Eh? ¿Qué? Sí, que están para la mierda. Está bien, polaco, mírala. Está bien nada, mira los dientes que tiene. Mira, mira cómo están. Mírala bien. Está bien, ahora lo hago. No, ahora no. Ya lo tenés que hacer, zapa. ¿Probó con la puerta abierta, don Gómez? Sí, sí, zapa. Probé con la puerta abierta, con la puerta cerrada. Probé anoche, probé a la mañana. Ya no sé qué hacer, estoy esperando a ver si llueve, a ver si funciona. Está bien. Ahora lo vemos. Toda la semana lo mismo, viejo, ¿eh? 10 años laburando acá y todavía no aprendiste a limpiar el banco. Te faltó acá, mirá. Sí, te faltó acá. Así que te vas con ellos, ¿eh? Bueno. Se va con ustedes, ¿eh? Uh-huh. Vayan tranquilos. Te esperamos ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí voy. Zapita. Sí. No te olvides de llevar 2 mechas de 10 y 2 de 13, ¿eh? Ya estamos en el pasador. Ahora lo volteo. Ya está. Listo. Bueno. Ordena tus cosas, ¿eh? Permiso, córreme un poquito la valija. Ahí está. ¿Todo bien, no? Todo bien, sí. Muy bien, pibe. ¿Nos esperás afuera, flaco? Bueno, ¿cómo no? Zapa. Polaco se fue, ¿eh? ¿Qué? Se fue Zapa. ¿A dónde? Cerró con llave temprano. ¿Qué? ¿No te dijo nada? No, no me dijo nada.
tenés que dormir, mamá. No tenés que preocupar por nada. Me preocupo. Y de cualquier manera, una madre, podés pensar que una madre siempre, siempre vive en disgusto y pensando en la vida de su hijo. Pero no te Así que yo quiero una aclaración. Está bien. No, está bien, está bien. Yo quiero una aclaración, hijo. Esto era para que ponga acá, hermano. Ahí te traen el camioncito. Ahora viene, a ver, por favor. Ahí. Está bien. Pero ahora te sentás. Hola, Zapa, buen día. ¿Qué haces? Buen día. ¿Desayunando? Sí. ¿Pasamos un minuto? Sí, pasen. Espere, Graciana. Espere por acá nomás. No se preocupe, va a estar bien, Graciana, ¿eh? Sí, va a estar bien. Sí, obviamente. ¿Eh? ¿A dónde lo llevan, comisario? A la comisaría, Graciana. Pero va a estar todo bien, no bueno, se preocupe. Está en sus manos. Efectos personales. Documento que acredite la identidad. ¿Dónde estará? Un llavero. Billetera de cuero. Dos billetes de 2 pesos. Uno de 5 pesos. 4 tornillos. 2 arandelas. 1 moneda. Esto no es una moneda. Un flipper. Cinturón y cordones. Cinturón y cordones, Zapa. Dale. Apellido y nombre completo. Mendoza Enrique Orlando. Mendoza Enrique Orlando. Alias. No te preocupes, Zapa. Ya se va a arreglar todo. ¿Nacionalidad? Argentino. Argentino. Sexo masculino. No. ¿Terminó el informe ya? Ya lo termino, comisario. Bueno, no lo comunique. Cuando lo termine me lo pasa a la oficina. Bueno, enseguida se lo alcanzo. ¿Profesión? Cerrajero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Bien? 2 minutos, agente. Enseguida estoy con usted, por favor. ¿Cómo no, principal? Gracias. ¿Todo bien? Sí, tío. ¿Eh? Sí. Mira que sos grande, ¿eh? Qué boludo. Bueno, mira, te traje la ropa y estas cosas que estaban adentro. ¿Está? Pero tenemos que hablar un rato, ¿eh? El polaco desapareció. Pero no hay problema. El asunto es que está todo solucionado, ¿sabes? Gracias, tío. ¿Estás contento? Sí, tío. ¿Seguro? Sí. A ver. Bueno.
Ya estamos, ¿sabes? ¿Estás tranquilo? Sí, tío. Así me gusta. Bueno, ahora cuando llegas a San Justo, te lo ves a Pellegrino. ¿No? Entregas este sobre que ya sabe cómo tiene que actuar. Un tipo macanudo que te va a ayudar mucho, ¿sabes? ¿Tranquilo? Sí. ¿Seguro estamos? Sí, estoy seguro. ¿Mm? Sí. Bueno, quédate tranquilo que de la vieja y de la familia, de eso me encargo yo. Gracias. ¿No? Un abrazo. Suerte. Balanceo por la derecha. Prepararse para la demanda. A la voz de Aura. Aura. Demanda con la contraria. Los varones en posición de demanda. A la voz de Aura. Aura. Al señor Pellegrino. ¿De parte? De parte de Mendoza, dígale. Sí, buenos días. Buenos días. Enrique Mendoza. ¿Mendoza? ¿Mendoza? ¿Qué Mendoza? De parte de Ismael. Ah, el sobrino de Ismael. Sí. Ah, mucho gusto. Mucho gusto. Tengo una carta para usted. Me contó que tuviste un problemita. Nada serio. Vení que vamos a charlar. ¡Pablo, mamá! ¡Pablo, mamá! ¡Pablo, mamá! ¡Pablo, mamá! Yo te voy a hacer enterar. También me dicen que tenés un problemita con la edad. ¿Qué edad tenés? 32. Estás pasada. Pero te lo voy a arreglar. ¿Por qué no le vas haciendo los papeles? Pero tiene un detallecito de la edad. ¿Qué edad tiene? 32. ¿Le ponemos 28? 28, un cigarrillito. Bueno. Ponerle 28 que va a andar bien. Bárbaro. Por favor, ¿me podés dar tus documentos? Sí. Thank you.
Tranquilo. Sí. No vas a tener ningún problema acá. Hay gente buena, el lugar es lindo. Y este chico Molinari me debe un par de favores. Así que vas a andar muy bien. ¿Me acompaña, comisario, por favor? ¿Cómo no? Bueno, dale, vamos. Vamos. Un segundito que te llaman. ¡Pará! ¡Pará, hijo! ¡Cállate! ¿Y los papeles los tiene bien? En 72 horas te los tengo listos. Ajá. Bueno, ¿qué querés que haga por él? Y dale alguna tarea administrativa, teneme un poquito controlado hasta que lo llamen al curso. Bien. Mendoza. ¿Vos querés ser policía? Así es, señor. ¿Sabés dónde te metés? ¿Sabés dónde te metés? Sí. ¿Qué querés que haga? Aguantame un segundo. Acá, delante tuyo. Él es Mendoza. Va a trabajar con nosotros a partir de hoy. Quiero que le busque ropa y que por el momento le asigne tareas adentro. Muy bien, señor. ¿Está bien? Te agradezco, che. Mendoza. Bienvenido a la bonaerense. Gracias, señor. Que Dios lo ayude. Con las huellas digitales siempre va el anexo prontuarial, ¿sí? Donde después, bueno, va el apellido, los datos principales o más comunes, como hijos, etcétera, 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 bueno. Señas particulares o defectos físicos. No sé, si es rengo, si usa lentes, si es visco, tartamudo, lo que quieras. Después, la unidad en que hizo el servicio militar. Esto está comprendido, pero lo que viene es lo que no me queda claro. Bueno, pero yo estoy en esta parte ahora. ¿Me está escuchando a mí o está mirando a otro lado? Disculpe. Escúcheme. Sí. Después vienen motivos de su identificación. Si usted lo lee, es clarito como el agua. Sí, no. Está. Pero, por ejemplo, si yo digo modalidad del hecho, ¿a qué me refiero? Modalidad del hecho quiere decir si hubo... ¿Qué es lo que está mirando que es más importante que lo que usted quiere me está preguntando y me está haciendo perder mi tiempo? No, por favor, disculpe. No, pero, jefe, le pido permiso, me deja a mí, confía en mí. No arriesgue la vida. Kahneman, acompáñame. No estoy arriesgando la vida al pedo, comisario. Es un tema que yo lo puedo resolver perfectamente. Acompáñame, dale. Vamos. Gallo, jefe. En caso, Gallo, no arriesgue la vida al pedo. Cuando no es la unidad, es la nafta. Cuando no es la nafta, ya estoy podrido. ¿Acá qué pasa ahora? Nadie me da ni cinco de pelota. Es un quilombo, viejo. Esto es un quilombo. No sé quién carajo toca. Pero me manda la madre, así. Ronco pidió médico, lo llamé. ¿Usted no lo llamó? Sí, yo a Ronco no tengo por qué llamarlo. ¿Cómo quiere que se lo explique? No hay manera de que usted me pueda entender. Osorio, ¿cómo me tiene que entender usted a mí? Dígame la verdad. ¿El suelo, güey? Acá hay un puto zungo que me dé pelota. Ronco, a mí, me chupa un huevo. Y usted lo tiene que saber eso. ¿Qué quiere que le diga? Agarre cualquier milico y lléveselo. ¿Cómo quiere que se lo diga? ¿No qué?
¿Qué vamos a hacer? ¿Caminando en colectivo? Sí, váyase caminando, tómese un colectivo. A mí me importa un carajo cómo se va a ir. Usted se puede tomar un colectivo o se puede ir gasteando si quiere, pero váyase a la mierda. ¿Cómo quiere que le diga? Y no, si usted no me hace caso a mí, mire lo que le digo, Osorio. Lo voy a rajar a patadas de acá adentro. Agarre a este y lléveselo. ¿Cuál es el problema? Agárrelo y llévelo. ¡Ya! Sí, a este. Vamos, a volar, pájaro, a volar, ya. ¿No lo ves, Charronco? No, no tengo ni noticia. ¿Vos tuviste alguna noticia? Ayer le hice la adicional. ¿Cómo me cagó? ¿Por qué? Mira que me mandaron. No sabe nada. Mira, tu amiga. Te voy a llamar a la tarde. Mandar un saludo, entonces. Toma, pibe, llevo esto para vos. Es el curso de verano. Tenés pileta, sauna. Ya vas a ver lo que buena es. Te van a romper el orto. Andá, limpiate. Al parate, aspirina. Bien, señores, son una larva. Me tienen que besar los pies. ¡Moverse! ¡Arrastro el cuerpo! ¡Vamos! ¡Acá todos! ¡Vuélvanse! ¡Vuelva! ¡Vamos, manga de bichos! ¡Acá usted, ahí! ¡Bípedo incesante! ¡Abajo! ¡Pero no toco el piso! ¡No toco el piso, vamos! ¡No toque el piso! ¿Le pasa algo? ¿Por qué me mira? ¿Le gusto? No, señor. ¿Señor qué? Sargento instructor. ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Cierre los puños! ¡Ahí! ¡Aguante! Usted es una larva. ¡Aguanto! ¡Abajo! Les voy a preguntar de a dónde son. Ustedes tienen que decir de La Matanza. Quiero escucharlo. ¡Arriba! Señores, ¿de a dónde son? ¡De La Matanza! La primera jerarquía que van a obtener es de cabo. ¿Sí? Después seguimos con el cabo primero. ¿Sí? Después, sargento. Sargento primero. ¿Qué jerarquía es esta? Sargento. ¿Cómo, sargento? ¿De qué se ríen? ¿Cuántas veces tengo que repetir? ¡Cabo! ¡La primera jerarquía! En el artículo 81 del Código Penal existe otro tipo de homicidio que se llama preterintencional. O sea, se produce la muerte más allá del daño. Quiere decir esto, que existe el daño, pero no la intención de muerte. Si usted y yo tenemos una discusión de tipo político, yo lo empujo, usted se cae, se parte el cráneo. Ah, bueno, yo tuve la intención de empujarlo, pero no de matarlo. La cocaína es un alcaloide contenido en las hojas del arbusto eritroxilón cocae. Químicamente proviene de la tropina. Es un estimulante cerebral muy fuerte que produce efectos parecidos a las anfetaminas. Es un enérgico vasoconstrictor, anestésico, analgésico. ¿De qué se ríe? ¿Aspirante? A usted le estoy hablando. ¿Quién, yo? Sí, usted. Yo no me estaba riendo. Sigan así. Sigan hablando, sigan riéndose, haciendo muecas. Vamos a ver si el día que tome lección van a tener ganas de algo.
Todos los hechos delictivos que vemos a diario. Acá te dormiste, fuiste. Rabo un todo pícaro. Tenía que hacer pisar paleta enseguida. Es así. Vos tenés cuidado. Lo peor que te puede pasar es hacer héroe negro de mierda. Te boletean por cualquier cosa. Y siempre va a haber uno que quiera ser héroe matándote. Hacen carrera. ¿Cómo que hacen carrera? No, son cuatro, tres matronopoli y cuatro también tiene matronopoli. ¡No es un quilombo, viejo! ¿Pero qué es esto? ¿Qué son? ¿Chanchos? ¿Eh? ¿Cochinos son? ¿Qué les gusta vivir en la mierda ustedes dos? ¿Eh? Acá tiene que estar todo limpio, ¿entienden? ¡Impecable! A ver, venga para acá. Y sale. A ver, usted. Ojo, ¿eh? No lo repito, ¿eh? Si los encuentro chupando, los hago cagar a los dos, ¿me entendieron, no? Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y aquí? ¿Y quién es ese tipo? ¿Eh? ¿Qué hace ahí ese tipo? A ver, venga. ¿Eh? ¿Qué hace acá? Está parando hace unos días. ¿Cómo parando? Esto no es un hotel, viejo. A ver, repórtese. Aspirante Mendoza, señor. Aspirante las pelotas. Los aspirantes están en el curso de instrucción. ¿Dónde está su arma? No lo tengo, señor. ¿Cómo se llama? Enrique Orlando Mendoza. Escúcheme, Mendoza. Un policía sin arma no es policía. ¿Qué va a hacer cuando venga un chorro con un chumbo? ¿Qué le va a decir? ¿Que es aspirante? ¿Quién lo mandó acá? ¿Quién fue el idiota que le dijo que venga acá a este tipo? El jefe, señor. El jefe. El comisario militar, señor. Ajá. ¿Eh? Bueno. A ver, démelo, se comunique, a ver. Se encuentra en el cajón. Yo no le pregunté dónde se encuentran, cabo. Démelo ya. Está rota la cerradura. ¿Qué carajo me importa a mí? Rompa el cajón. Señor, si me permite, yo algo de eso entiendo. ¿De la manía? Sí, señor. Bueno, a ver, adelante. Venga, Berti. Ahí está, bien, bien, pibe. Muy bien. ¿Cómo lo hiciste tú? Soy cerrajero, señor. Ah, muy bien, te felicito. Discúlpeme, jefe. Esto es para usted. ¿Hace mucho sos cerrajero? Sí, un par de años. ¿Y qué haces acá? Un tío mío me recomendó. ¿Un tío? Sí. ¿Quién es? Ismael Mendoza. La principal, ¿no? ¿La principal? ¿Cuándo llegaste? Hace unos días. ¿Y te tratan bien estos tipos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Está bien. Mirá, esta Brownie 68 es personal, mía, ¿no? Yo te la dejo, cuando tenés la oficial me la devolvés. ¿Estamos? ¿Sabés usarla? No me apuntés a mí. Perdón, en la colimba alguna vez la usamos. A ver, guardala. Bien, no te vas a pegar un tiro en la bola, ¿eh? No, señor, no. Subcomisario Gallo, ¿estamos? Muy bien. Cierra la puerta, por favor. Cuídate, ¿eh? Gracias. Vamos. Sí, hace sueño. La humedad también tiene mucho cansancio. Profesora, profesora. Disculpa, ¿le puedo ayudar? No, está bien, gracias. ¿Pero no le pesa? No, no, no. ¿Seguro que la puede? Yo la puedo ayudar, de todo. No, 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 está pero bien. Déjeme. Puedo sola. No, ¿la puedo acompañar hasta...? Puedo sola, gracias. ¿Segura? Sí. Eso se llama servicio. Un avión, la rubia, ¿no? Está buena. Está buena. Está linda. Yo me la muevo. Sí, está bien.
Sí, en serio. ¿A la rubia vos te movés? Apenas. Apenas me viene a notar. Al momento de interceptar un vehículo particular, siempre lo deben hacer del lado izquierdo. O sea, que el vehículo tiene que estar tirado hacia la derecha y mitad del vehículo patrullero hacia la izquierda. Siga, va bien. Bestia, animal. Repita todo de nuevo. ¡Carrera! Esto es embudo fatal. Es una puerta. Donde nos quedamos acá mucho tiempo parados, nos van a matar. Entonces, el arma a 45 grados, ¿sí? El arma a 45, desenfunde. Ahí, no me apunte porque muere, ¿eh? El golpe de vista es rápido, rápido. Tac, y miro, nada más. La orden que se pueden dar ustedes es, cubrime, mirá, ¿eh? Miro, cubrir. Esto es cubrir, esto es mirar. Cuidado con su arma. ¡Empuñe bien el arma! ¡Como le enseñé! ¡Ahí! ¡Pulgar sobre pulgar! ¡Pulgar sobre pulgar! ¡Ahí atrás se va a arrancar el dedo! ¡Animal! ¡Bestia! Escúcheme, Mendoza. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? ¿Cuida su vida? ¿Va a cuidar su vida? Sí, mi sargento tutor. ¿Tiene proyectos en policía? Si sigue entrando así, lo van a matar. Colocarse la protección auditiva. Tomar armamento dirigido hacia el blanco. Colocar cargador. Liberar corredera. Tirador listo. Fuego libre. ¿Para qué pone seguro inútil? Aspirante. A la ruta 3 y General Paz. ¿Lo llevo? No se moleste. No sé. Lo llevo. No. ¿Por qué no? No, suéltame. Bien, pido que suelte. ¿Cuestiones de mujeres? ¡Sí, señor! ¿Usted se la banca? Sí, mi sargento principal. Agárrense una trompada. ¡Mendoza! 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 ¡Mendoza!
dale. ¡Termínela! ¡Termínela, de ahí que! ¡Se la van a ver conmigo el que le pega otra vez! ¡Termínela! ¡Retírese! ¡Me van a ver en la compañía, usted y usted! Mendoza no, ¿eh? Cabo Primero, usted me dijo que viniera hoy. La semana pasada. No. Sí, pero, mire, están buscando en planilla, no figura. Con los sobres tampoco está. Y bueno, tendrá que venir el lunes próximo. Pero yo, ¿ahora qué hago con la fiesta? Tampoco venga el lunes que viene. ¿Cómo? Que se venga el lunes que viene. No, pero ese no es el caso. Usted me prometió hoy lunes que estaba el sobre. Es el tercer mes que no me pagan, comisario. Bueno, pero ya te dije que lo íbamos a hablar, Mendoza. Sí, pero el tema es que yo tengo que pagar la pieza. Bueno, pero yo ya te lo dije, Mendoza. ¿Cuántas veces querés que te lo diga? ¿Vos te pensás que porque yo estoy sentado acá a mí me dan pelota? No, no es así. Dale compasión, Mendoza, ¿eh? Déjame tener la Navidad tranquilo. Es lo único que te pido. Nada más. Nada más. Está bien. Mendoza, espérame afuera, ahora hablamos. ¿Me llamaba, señor? Marina, ¿cómo es el tema de Mendoza? ¿Cómo que no está su sueldo? Mire, todavía yo de él no recibí absolutamente nada. ¿Y usted está pintada? ¿Eh? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Si usted no hace su trabajo, en personal lo van a dejar de seña a Mendoza. Mendoza es un compañero, ¿entiende? Sí, señor, pero mire, yo más no, que... No se excuse, Marina, él. No se excuse. La responsabilidad es suya. Domenico, ¿vos cobraste? Yo cobré, señor. ¿Ramírez, cobraste vos? Sí, señor. ¿Mendoza, vos cobraste? No, señor. Adelante ella mismo de caja chica. ¿Estamos? Sí, señor. Pido su permiso para retirarme. Vaya, vaya. Mendoza. No te vayas a jugar la plata como estos pelotudos, ¿eh? Gracias. Hago lo que pueda. ¿Van a pasar ahí ustedes? Ah, bueno, qué bueno. Dale salud al tío Ismael. Che. Sí, ya sé, pará. Escúchame, ¿sabés algo del polaco? Nada, nada. Bueno. Listo. Feliz Navidad, vieja. Para la fiesta. Gracias. Bueno, les dejo esto. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. ¿Qué haces todavía acá? ¿No tenías franco vos? Sí, pero no tengo nada que hacer. ¿Tu familia? ¿Tu casa? Mi familia vive lejos. ¿Y la fiesta dónde va a pasar? No sé. Pasillo a la derecha. Vamos. Un momento. De cara a la pared. Esperen al oficial de servicio. Se calma, va a salir todo mejor. ¿Te podés poner en la cola, por favor? Ya te atiendo. Está bien, pero quédate en la cola. Ya te atiendo. Ahora le doy. Esperen un segundo, por favor. Este era el formulario. Sí. Acérquese acá y llénelo, por favor. Ya está. Ahora estoy con ustedes. ¿Te puedes correr un poquito, por favor? Ya, te atiendo ahora.
Usted piensa que tengo todo el día acá para entrar, ¿eh? Señorita, por favor, ¿me puede la bolilla? Estamos trabajando. Pero mire, ¿pero usted se dio cuenta la fecha que es hoy? ¿Usted se dio cuenta? Con usted trabaja para eso. A usted le paga para atenderme a mí. Usted come y vive de esto. Nos podrías prestar atención, ¿eh? Nosotros te pagamos el sueldo. Podría ser más generoso. ¿Qué delito profesora, cometimos? ¿Qué delito bueno, cometimos? Habla su alumno, el aspirante Mendoza. Muchacho, puede llamar a con una desearle autoridad. Feliz Navidad. Quiero hablar con una autoridad. Bueno, en compañía de todos los suyos. ¿Acaso mi dinero no vale? Y bueno, también por la duda ya, feliz año nuevo, ¿no? Acá tenemos mucho trabajo. Estamos bien. Bueno, felicidades. Hasta luego. Muchacho, sí. Usted nos está tomando para el... Ya estoy con ustedes. ¿Tiene la plata? ¿Un cuentito? Sí, ahí va. No pensé que... Usted iba a su familia. ¡Esta madre, carajo! Que es el último brindis que tenemos por delante. La boca se está volando, che. Pero va a ser para que estemos todos mejor. Hágame caso. Usted sabe, mi subcomisario, usted sabe. Por esos personajes celestiales transparentes que usted siempre habla. Son seres celestes que nos van a venir a buscar y nos van a llevar allí donde nosotros pertenecemos. Porque hace millones de años ellos nos depositaron en este planeta, pero ahora nos van a venir a buscar. Yo no quiero ir, por ejemplo. No, yo extraño mucho. ¿Vos irías, por ejemplo? Si ellos me llevan, yo estoy preparado para hacer el gran viaje. Porque ellos nos van a llevar a todos nosotros antes de que se produzca el Armagedón. A todos nos van a llevar. A todos nosotros. A los paraguayos, a los chinos, a los judíos también. Pero esas diferencias raciales, mundanas, terrenales... Caneva, ¿vos chupás? No, señor. Bueno, che, yo me clavo el 31, así que le pego el paro. Que tengan fiestas. Que la pase bien. A la muchachada, felices fiestas para todos. Gracias. Feliz Navidad. En la cordillera hay un volcán. Debajo del volcán hay una ciudad subterránea. ¿Sí? Sí. Y ellos ahí tienen una base de operaciones que suben y salen y vuelven a entrar los platos voladores. ¿Alguien los vio? Mucha gente los vio. Mucha gente. Por ejemplo, Valeria Lynch los vio. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Sí, boludo. No, la vamos a llamar. La llamo por teléfono. Ahí está. La llamo y que se venga. Llamala, que se venga, boludo. Sí, boludo. Sí, pero ya. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Radio Bolivariana, tu radio en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Aquí un gran saludo desde Control. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Woohoo! Tenemos una llamada de John Jairo de Colombia que le manda un gran saludo a su madre, la Argentina, Colombia. Le mandamos además un gran saludo a todos los de la zona bolivariana. Estamos para resolver los problemas de la comunidad porque somos parte de la comunidad. No puede haber oposición entre la institución policial y los ciudadanos comunes, honestos, ¿no? Los problemas no se deben resolver ni con debilidad, señores, ni con gatillo fácil. ¿Estamos? Es esta una nueva etapa donde debe mandar una moral, una ética. ¿Correcto? Bien. Lo que yo quiero es que ustedes tengan conducta, disciplina. A partir de ahora vamos a manejar disciplina. Y al que no le guste, ya mismo pide el traslado. ¿Eh? Y al que le molesta, puede también retirarse. La va a pasar mal, digo. Yo pido, haciendo una síntesis, sacrificio de todos ustedes. ¿Mm? Y voy a dar el ejemplo. Eso es todo. ¿Puedo tomarle una foto? Sí, cómo no. Bien. Le doy la bienvenida a nombre de todos los camaradas. ¡Vamos, policía! Está complicado. Hay que es que no me interesa si está complicado. Ocupate de resolverlo. Se está retobando. Escúchame, Caneva, ¿cómo quedamos? Te estoy dictando una orden. Haz cumplirla. Comisario, sí. De robos y hurtos, una firmita. Bueno, ¿cómo? Escúchame. Buenos días, Mendoza. Disculpe. Buenos días, principal. Mendoza, acá, bueno, el principal Caneva, se conocen, ¿no? Bueno, este hombre es de mi absoluta confianza. Yo quiero que vos obedezcas a partir de ahora todo lo que él te dice. Él se encarga de trabajos delicados, investigaciones especiales. Así que así te vas como mechando un poquito en el tema. ¿Está bien? Sí, señor. ¿Comprendiste? Sí. Otra cosa tenía. Ah, vos sos cerrajero, ¿no? ¿O te das maña en eso? Así es. Necesito que me des una mano en la refacción para ajustar unas cerraduras. ¿Lo podemos hacer? Esperame un poquito afuera. Carajo, está todo sucio, esa porquería. No hay que hablar nada, Caneva. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Cumplí la orden.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Mendoza. Sí, ¿qué viniste a buscar? Yo soy ayudante de Cáneva. ¿Cáneva? Sí. ¿Y por qué no vino? Estaba acá afuera. Está. ¿Y por qué no entró? Está afuera, él esperando. Anda a buscarlo. ¿Qué haces, gordo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Acá está. Qué grande, maestro. Ahora va a venir el pibe, ¿sabes? La próxima. Ah, bueno. La tengo guardada, papá. Mirá. Este es el sobrecito que más te gusta. Agárratelo bien. Guárdatelo, dale. Mira, de ahora en adelante, Mendoza va a pasar por acá periódicamente. Tiene que arreglar con vos. ¿Eh? No vas a tener problemas. ¿Es nuevito? ¿Eh? Sí, es nuevito, pero es de mi confianza. Amor, Julián, bebé, ¿vamos a la camita? ¿Quién es? Un amigo. Ay, bebé. Esperemos un segundito. ¿Vas a comer algo? Dale. ¿Querés? ¿Por qué no me dijiste lo de tu hijo? No hubo oportunidad. ¿Cuántos años tiene? 10. Se llama Julián. Permiso, señor. Necesitaba. ¿Qué te pasó, che? No, que hubo un desperfecto ahí en el colectivo. ¿Pero vos viste qué hora es? Sí, pero la verdad que me tomé dos colectivos para venir para acá. ¿Cómo dos colectivos? Soy uno directo. Escúchame, nunca vas a dejar de ser pajuerano, carajo. Está bien, señor. ¿Es todo? Cerrá la puerta. ¿Todo bien con Cáneva? Sí. ¿Por qué? ¿Nada raro? ¿No? Ojos abiertos, ¿eh? Y musa. Al único que reportás es a mí. ¿Está claro eso? Pensar que en la antigüedad había algunos pueblos que adoraban la luna. Hoy se ve muy claramente. ¿Estos seres nos están vigilando, Cáneva? Ellos están siempre con las antenas atento a todo lo que hacemos y decimos. Por eso están tan indignados con nuestro comportamiento.
mirá. A ver, espera, espera. ¿Cuál te gusta? Espera, quiero ver cómo te queda. Larga los fideos, dale, déjalos ahí. A ver, pruébatelo. Quédate quieto. Sí. Ah, para que te cuides. Está bien, listo. ¿Sí? Vamos. Espera, 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 espera. Quiero que... A ver cómo te quedo con tu guarda. Sí. ¡No! Seguidamente se procederá a la entrega de los correspondientes certificados a los nuevos agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Agente Méndez Sixto Omar. Agente Mendoza Enrique Orlando. Lo felicito, agente. Gracias, señor. Agente Petraca Gustavo Ricardo. Lo felicito, agente. Gracias, señor. Lo felicito, agente. Gracias, señor. Gracias, señor. De la Ferrere. ¿A dónde van?
¿A comprar cigarrillos? No, ¿a dónde? Vamos ¿van a pasear o a comprar cigarrillos? Vamos. No, vamos, la vamos, la mano en la nuca, vamos, vamos. Los tres, vamos, vamos, vos también. Vamos. A ver las gambas, vamos. ¿Qué tenés ahí? Vamos. A ver. Revisa, revisa, revisa. Termino las gambas. Vamos al piso, vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, gente, vamos ahí. A ver la zapatilla. Vamos. Pará. Vamos. Qué barrio este, ¿no? Ay, dale, vamos. Pasa. Terminaste el curso, ya está, ya sos cana. Y ustedes conocen, putitas reventadas. Está bien, ¿vos qué sos? ¿Vos sos policía o no? Sí. ¿Y entonces? Bueno, pero la mayoría son así. Jodido. ¿Y por qué yo no puedo ser como vos? ¿Por qué no? ¿Y vos qué sabés? ¿Cómo sube la escalera? Yo no bajo la escalera. ¿Cómo baja la escalera? Yo no bajo la escalera. ¿Cómo cago? Yo no cago. ¡Cagaste! ¡Pum! ¡Mierda! Usted que es inteligente. El mono. ¿Es cuadrúpedo o con dos patas? ¿Sería un bíparo, era? Bípedo. Bípedo, Marina. Bípedo, bípedo, Marina. Los monos han evolucionado. En la escala evolutiva animal, los monos han evolucionado. Y hay algunos seres humanos que, más allá de ser bípedos sin plumes, no se han quedado en el hecho de ser primates. Por ejemplo, lo que le decía de Lanza. Lanza nació morochito, pero se metió en la fuerza, progresó, estudió, puso fuerza de voluntad y acá lo tenemos. Lanza es un digno exponente de lo que el tipo que no quiere quedarse siendo un negrito de mierda. Esa es la verdadera democracia. Hay que aprender. La posibilidad de evolucionar, ¿eh? A pesar de los condicionamientos genéticos, ¿sí? A pesar de ser negro, no es un negro de mierda. ¿No lo entiende? No soy racista. Negro? ¿Y qué? ¿Rubio? Yo no la veo negra. Ay, toma. Dale. ¿Qué quilombo, che? ¿Qué está pasando? ¿Ya le va? Sí, señor comisario. ¿Hasta qué era el casino? Lo que pasa es que nos demoramos un poco con la comida, a pero ver, ya, ya, ya contamos todo. Sí, señor. Hola. ¿Qué nos trajo de nuevo? Hay cosas nuevas. Hay cosas. Vamos a ver. ¿Cómo se va? Usted es nuevo, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas armas. Hay varias. Traje Glock. ¿Con láser? Traje con láser. Pero lo que más le va a interesar a ustedes es una pistola de las que se llevan provistas, ¿eh? Que la pueden adquirir. Y la pueden usar. Observan, es 9 milímetros, de 13 tiros, viene con dos cargadores. Siempre para esa puerta, ¿eh? Exacto. Sí. A ver, este novato, por favor, maneje bien el arma. Ya tengo la provista. La provista no te sirve ni para suicidarte, padre. Está manoseada esa. Estas son las, mira, armas nuevas. Sí, está bien, pero... Armas que la usan los grupos especiales. No, pero no me alcanza la plata, comisario. Pero si te la descuentan del sueldo, no tenés que pagarla. Sí, está bien, me gusta mucho, pero no creo que pueda comprar. Así le descuento. Así le descuento. La tengo barata. Así le descuento, porque se tiene los míos, el pibe. Dejá que la toque. No lo pensés más. No lo pensé más. Ahora hacemos los papeles. ¿Qué más? Y ya está. Sí, decime, quiero volver. ¿Mendoza? Sí. Vení que te presento. Ah. La gente Mendoza. Mendoza. Adriana. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿No se conocía? No. Bueno, llama a Luciano. No sé, si yo creo. Está bien. Chao, cuídate. A la noche. ¿Qué voy sola, Adriana? No, espérame. Llamame a la oficina. Bueno. Chao. Chao. ¿Curaste? Sí, ayer. Bien. Esto por las extras.
Y anda buscándote un lugar decente para dormir, ¿eh? Sí, yo estuve buscando en estos días. El tema es que me piden 3 meses de garantía. Pues ya te dije, anda a ver a la inmobiliaria Ramigliati, decirle que vas de mi parte. Yo te arreglo la garantía. Ah, buenísimo. No podés vivir así. No, está. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Permiso, jefe. Sí. Otra cosa, escúchame. Sí. Cáneva, no sé, ¿qué pasa? Lo veo muy achanchado yo. Me tienen las pelotas por el piso. Está siempre con la cabeza, ¿viste? Con el tema de la luna, de lo... ¿Qué? Sí. No sé a dónde vamos a llegar. Le quiero dar el relevo, ¿viste? Sí. ¿Cómo te ves vos? ¿Crees que te puedo hacer cargo? ¿Cómo qué? ¿Hacerme cargo yo? Sí. No sé, ¿si usted dice? Sí, por supuesto. ¿Eh? Bueno, sí, me animo. ¿Te animás? Sí. Buenas tardes. ¿Señor Mendoza? Así es. Mucho gusto, encantada. ¿Cómo le va? Pero no es aquí, es el departamento de al lado. Perfecto. El señor Gallo ya me estuvo hablando de usted. Ah, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Estuvo mirando el barrio? Sí, algo. Sí, no, la verdad que aquí no tiene ningún problema. Tiene todas las líneas de colectivos, supermercados. En fin, aquí tenemos el edificio que usted verá una cantidad de timbres, pero no está desocupado. Tenemos el departamento que habita la psicóloga y el que le vamos a presentar a usted. Ah, muy bien. Así que yo aviso que no va a tener ningún problema. Permiso. Como verá, este es un departamento muy luminoso. El departamento interno. Este problema de la persiana se va a solucionar. Bueno, es un departamento de relativamente amplio, tiene 30 metros cuadrados. Como verá, tiene buena luz. Y no sé, con el tema de la garantía ya hablamos con Gallo. Ajá. O sea, no sé si usted tiene apuro en firmar el contrato. Pero 500 litros duran una semana, doctor. ¿Cómo camina, entonces? Un poquito más. Vamos a hacer elásticos. 800 litros. Me extraña de usted. ¿Números redondos? Mil litros. Mil. Dale. No hay gran diferencia. 1000 litros. ¿Puede ser? Perfecto. Con una condición. Nos debemos un whiskycito. Pero por supuesto. ¿Qué whiskycito? Nos debemos una cena, por lo menos. Bueno. Gallo. Ya nos conocemos. ¿Eh? El edulcorante, Mendoza. Eso terminó. No le digo, doctor. Ah, ni edulcorante. Les presento acá el agente Mendoza, unos amigos. Mucho gusto, agente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Encantado. Está en reemplazo de Cáneva. Ah, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó? Estoy renovando el personal, estamos ajustando algunas cositas. ¿Mm? Lo conoce a Gallo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy su ayudante ahora. ¿Ah, sí? Uh-huh. Traele, mucho gusto. Uh-huh. Lo que pasa es que ya vino Navarro, vino Guerra y... ¿Y ahora? ¿Cómo es su nombre? Mendoza. Un Mendoza nuevo. Y capaz que mañana viene, no sé, Juancito, Pedrito y... No sé. Bien. ¿Usted dirá? ¿Qué le puedo servir? No, usted dirá. Yo no sé cuál es su misión. O sea, ¿quiere tomar algo? Usted lo conoce a Gallo, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien. Sí, sí. Lo podemos llamar si quiere. ¿Qué le parece? Yo no creo que haga falta. Uh-huh. No sé, me puede tomar un vinito por allá si quiere, pero si yo me voy, si viene el comisario. ¿Vamos a hacer una cosa? Sí. Vamos a charlar un poquitito porque creo que hay gente. Perfecto. ¿Eh? ¿Vamos a grabar a otro lugar? Perfecto. Lo invito. Listo. Mañana tenés que trabajar. A la noche, presidente. Mañana estoy libre. Bueno, gracias por acompañarme. ¿Eh? Chao. ¿Qué? ¿Pasamos? ¿A dónde? ¿Qué pasa? No, que la verdad no tengo ganas de que te quedes. Me tengo que levantar muy temprano. Y además tengo ganas de estar sola. Bueno, hagamos una cosa. Escuchame. Un cafecito y... Dale, vení. Pasa. ¿Café? No. ¿Té? ¿Té querés? No. ¿Qué querés? No, no quiero nada. ¿Qué te pasa? Nada, no me pasa nada. ¿Segura? No me gusta lo que haces. ¿Qué estoy haciendo? Vos sabés.
No, no sé. Sí, lo sabes. Ajá. Te podés dormir, ¿no? ¿Vos quién sos? ¡Rajá de acá! Está bien. Pero vos te vas a dormir. No, yo rajá. Te... Yo me voy a ir. Yo no la pasé bien tampoco, viejo. A mí me afanaron todo. La ropa, la máquina, todo me afanaron. Me clausuraron el local. ¿Y con eso? ¿Y qué? Mírate vos cómo estás. Mirá. Vos saliste ganando, Zapa. ¿O no? Mírame vos. Mírate vos. Si no fuera por mí, ni policía sería. ¿Eh? Así que no jodá. ¿Qué quieres, polaco? Yo no podía dormir, Zapa, pensando en vos. Ni haciéndome la paja me dormía. Polaco, tú te de guardia, hermano. Rajá de acá. ¿Y? Rajá. ¿Y a qué vienes? Espera, pará. ¿Dónde va? Pará, vení. ¿Qué querés? Vení, que tengo un negocio. Y este es un negocio grande, ¿eh? Es para los dos. Y nos vamos a salvar. Baja la voz. Seas boludo. ¿No tenés confianza? Acá nos salvamos los dos. No seas boludo. Seas boludo, Zapa. Esto es grande de verdad. Te digo que es grande de verdad. Concha la lora, polaco. Hey, Mendoza, ¿qué pasa, papi? ¿Qué móvil? ¿Qué móvil? Hey. Estamos en las vías de Casanova, por ruta 3. ¿Dónde? 06, Rushi. ¡Quieto! ¡Al piso! ¡Para!
Se mueve, lo quemo, ¿eh? Esta es la casa de Mabel. Hola. Deja tu mensaje después de la... Hola. Mabel, te escuchamos una cosa. Tenés mi teléfono, ¿no? Es la tercera vez que te llamo. ¿Podrías llamarme? Chao, hasta luego. ¿Quién es? Sí, Zapa, Mabel. ¿Qué querés? ¿Cómo? Ay, por favor, ¿te podés...? Está bien, sí, 5 minutos nada más. Bueno, chao, chao. Che, ¿me escuchás? Mabel, ¿me abrís? Mabel. ¿Qué querés? ¿Me abrís 5 minutos? Nada más. Estaba durmiendo, ¿no? ¿Qué? ¿No te escucho? Otro día. ¿Qué otro día? ¿Qué otro día? Paso sí. Hablamos. Está bien, bajá, abrí y charlamos. No quiero que vengas, nunca más. ¿Qué, te volviste loca? ¡Te vas! ¡Porque no te quiero ver más, carajo! Escuché, anda, anda con Gallo, que te consuele Gallo. Anda, y vos andá Mabel, para adentro, que me tenés cansada. Mabel, te voy a saltar quilombo, hija de puta. ¡Mabel! ¡Loca de mierda! ¡Bajá y abrí! La puta... La lanza. Hacen carrera por allá, corten el puente. Hay un oficial herido. Recupérenlo, vamos. Carrera, vamos. ¿Qué mierda ha pasado la luz, viejo? Iluminá, dale. Cubrime la espalda, ¿eh? La apagó, ven conmigo. Vamos. ¡Zapa, saca el arma, boludo! ¡Ay! ¡Rompérame! Nos iban a matar, ¿no? ¿Quién te va a matar? Pajarito, nadie te va a matar. Estos negros de mierda te van a matar. ¿No viste cómo estaban de cagado? Si tenían un julepe de la puta madre. Iban a terminar mal si no se entregaban estos tipos. ¿Entendés? ¿Estás mejor? Sí. Sí, sí, sí. Jefe. ¿Qué pasa? Ahora estamos más tranqui. Yo necesito contarle algo. Apareció un tipo. ¿Qué tipo? Un patrón mío que yo tenía en el pueblo.
Acá, acá, te dije acá. Acá no hay una mierda, polaco. Pará. Allá está, ¿la ves? Dale, polaco, apurate. ¿Qué haces, pelotudo? ¿Estás loco? ¡Saca esa mierda! ¡Sácamelo! Ahora te toca a vos, polaco. ¿Qué te parece? Cálmate ahora. Así me gusta a mí. Ya está bien, ¿no? Disculpa la hora, ¿Quién es, Zapa? Tranquilo, Don. Tranquilo. A ver, ¿cómo es eso? ¿Contaste? ¿Cuánto hay? ¡Me cagaste, hijo de puta! No sé, no contamos bien. Pará, polaco, ¿qué? ¿Qué haces? ¡Hijo de puta, pará! Calmate, Mendoza. Calmate. Pará. Quedate mosca. Pará, gallo. Pará, te volviste loco. ¡Cállate! Quedate ahí tranquilo. Vos confías en mí, ¿no? Bueno. Tranquilo, te digo. Shh, tranquilo. Dale, Mendoza. Toma. Empuñé el arma, a ver. Agárrala ahí. Eso, ahí está. ¿Eh? ¿Está bien? Tranquilo, tranquilo. Va a salir todo bien. Tranquilo. Tranquilo. Confía en mí. Mendoza, ¿otra vez por acá? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo ya bien, ¿Cómo estás? Bien. ¿Usted, comisario? Bien, bien. ¿La orden del día? Comisario, ¿qué la tiene, mire? Tenemos una noticia muy buena. Le leo. Visto el desempeño logrado por el agente legajo 124-493, Mendoza, Enrique Orlando, durante el transcurso de, considerando que mediante su labor neutralizó el accionar de un delincuente al tiempo que protegió la integridad de su superior, seguidamente el ministro de Seguridad, en uso de sus atribuciones, resuelve disponer el ascenso del agente legajo Mendoza Enrique Orlando al grado inmediato superior de cabo, con motivo de acto destacado de servicio. Comuníquese, archívese. Lo felicito, La notificación. Aquí viene una, la otra. Te pido una firma. Acá y ahí. Ahora sí. Acá tengo un obsequio personal. Son unas insignias de cabo, para que no entres en gastos.
Para vos. ¿Te parece, comisario? Lo del traslado. No hay novedad por ahora, ¿eh? Permiso. Se ve rica la salsa esta. Sí, sí, pero a vos te ves la pierna. Dejá que yo atienda. Ah, la recuperación. Acá estamos, Fidelito. Buenas, mirá que viene acá. Arpa, querido. Bueno, se derramó un poco de vino. Tanto tiempo. Hola. ¿Qué tal? Acá tenés, Zapa. Bienvenido. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bien, comisario. ¿Y usted, bien? Bien, bien, bien. Pase, pase, pase. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo anda? Bien, 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 bien. ¿Todo bien? Todo bien. Principal, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Ubíquense, ubíquense, sí, por sí, favor. Permiso. Siéntense, por favor. Disculpe la demora. Bienvenidos, ¿eh? ¿Un poquito de vino? Gracias. Un poquito de vino, por favor. Sí, sí, cómo no. Qué lindo que se ven los fideos. Sí. Ah, están riquísimos. ¿Lo amas usted? Sí, exactamente. Ah, bueno. Bueno. Yo canto con la caminita esta. Ahora sí, vamos a hacer un brindis. Bueno, brindemos entonces por este momento. Muy bien. Por la presencia de ustedes. Muchas gracias. Por el ascenso de mi hijo. Por el cabo. Muy orgullosa por él. Muy bien. Y porque a partir de este momento sos un nuevo integrante de nuestro destacamento. Muy bien, muy bien. Salud. Muy bien. Salud, ¿eh? Salud. Salud. Por mi hijo también, un ascenso por su ascenso. Y voy a dar un aplauso, ¿no es cierto? Sí, señor, un aplauso. Bien. Zapa, bien, bueno. ¿No? Muy bien, muy bien. Muy bien, Zapa. ¿Y cómo estás? Bien. Muy bien. Alegre, ¿vamos sirviendo? Bueno. Para que no se enfríe. Balanceo por la derecha. Y prepararse para la demanda. A la voz de Aura. Aura. Bueno, pues, cuídate, ¿eh? Hasta luego. Demanda con la contraria. Los varones en posición de demanda. A la voz de Aura. Aura. Molinete de mozas al centro. Nosotros un gatito. A la voz de Aura. Aura. Los mozos de rodilla. Las damas los coronan. La voz de Aura, Aura. Salimos con Basencito en rueda. A la voz de Aura, Aura. Llevamos una cargadita al hombro. A la voz de Aura, Aura. A la voz de Aura, Aura. Los mozos un paso al centro. A la voz de Aura, Aura. Cadena corrida al frente. A la voz de Aura, Aura. Contramarcha. Aura, Aura, un paseíto al campo, a la voz de Aura, Aura, pabellón de mozas al centro, a la voz de Aura, Aura. A la voz
ratito. A la voz de Aura. ¡Aura! Los pozos de rodilla, las ramas, los coronan. A la voz de Aura. ¡Aura! Salimos con Baselcito en rueda. A la voz de Aura. Cargadita al hombro, a la voz de Aura, Aura. Nos llevan ellas a nosotros, a la voz de Aura, Aura. Los pozos un paso al centro, a la voz de Aura, Aura. Cadena corrida al frente, a la voz de Aura, Aura. Contramarcha, a la voz de Aura, Aura. Un paseíto al campo, a la voz de Aura.